Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa de Libroteca. Nos volvemos a encontrar para hablar de libros, de autores y también para compartir el placer que nos generan las ficciones y las ideas. Hoy vamos a conversar con el escritor Martín Caparrós, ganador de los premios Herralde, Planeta y Rey de España, que es una de las grandes voces de la literatura y la crónica tanto en Argentina como en Iberoamérica. Caparrós se fue al exilio cuando era muy joven y vivió toda su vida entre Europa y Buenos Aires. Ahora, desde hace varios años, vive en España, pero en sus libros sigue hablando de la Argentina. En la primera parte de la entrevista hablamos con él sobre su última novela, Todo por la Patria, en la que, a pesar de su fanatismo por Boca Juniors, tiene un protagonista que es una de las glorias del River de los años 30. Además, nos cuenta cómo fue ser criado por padres de izquierda, por qué no se considera feminista y habla de su necesidad de no acordar nunca con ningún discurso oficial. Con ustedes, Martín Caparrós. Martín, ¿venís de una casa en la que se leía? ¿Recordás cómo llegaste a la literatura? Sí, claro. Sí, padres, mi padre era, mi madre es, clásicos intelectuales de izquierda del siglo XX, digamos, son psicoanalistas los dos, con muchas lecturas. Mamá sé más, de tu padre no sé nada. ¿Qué sabes de mi mamá? Y tu mamá es Martha Rosenberg, es una militante feminista, histórica. Sí. Y mi papá nació en Madrid en el año 28. Y después, en el 47, 48, después de la guerra que los nuestros perdieron, mi abuelo estuvo preso un tiempo y después decidieron venirse para acá. Y entonces él empezó a estudiar acá medicina y después se hizo psicoanalista, después fue profesor de psicología en los años 60 y intelectual así como muy combativo durante los 60s y 70s y un español, además, siempre habló con acento español. ¿Y qué lecturas facilitaban esos padres? A ver, por ejemplo, yo no sé si, sí, supongo que lo primero que leí es porque ellos me lo traían, yo no lo... Pero desde las novelas que a mí más me gustaban cuando tenía, no sé, 5 o 6 años, que eran las de Salgari, las de Verne y todo eso, hasta, por ejemplo, una colección que era la colección de libros de Monteiro Lobato. Monteiro Lobato era un autor brasilero que tuvo mucha difusión entre la izquierda latinoamericana de esa época, de los 50, 60, como autor para chicos. Entonces, yo recuerdo que me habían comprado, me habían traído una especie de bibliotequita de madera, dentro de la cual había 12 tomos rojos, así chiquitos, que eran las historias, las aventuras, se llamaba, de Perucho y Naricita, que eran dos chicos que vivían en una especie de hacienda en el interior de Brasil, con su abuela, que se llamaba, si no me recuerdo mal, Emilia, y la tía Anastasia, que era como la mucama de la casa, que era una negra, pero que era como una tía, qué sé yo, y después con otros personajes más, y el vizconde de la mazorca, que era como una mazorca, un choclo. Me encanta que lo tengas tan presente, tantos años después, ¿no? Sí, una trama perfecta. No me acordaba que me acordaba, pero ahora que lo empiezo a pensar, veo que sí, por supuesto. Me acuerdo de todo porque lo leí muchas veces. Y entonces eran 12 tomos, pero cada tomo eran 2 volúmenes. Y dentro de cada volumen había como una especie de intento pedagógico distinto, ponele que en uno aprendías matemáticas, en otro aprendías geografía, y a mí me gustaba, sobre todo, el que más leí, fue el tomo cuarto, que era como una especie de historia del mundo. Entonces Perucho y Naricita podían ir a las épocas que querían, recorrían épocas, los romanos, los griegos, los egipcios, no sé qué. Y yo estaba fascinado, pero fascinadísimo con esos... Bueno, la fascinación te siguió después, sí, vos estudiaste historia. Sí, o sea, patético. O inspirador. Digamos. ¿Y cómo fue haber sido criado por una feminista en tiempos en donde el feminismo no significaba lo mismo que hoy? Ya... Bueno, a ver, porque yo creo que cuando empezó a criarme, mi madre no era feminista, que prácticamente el feminismo no era no era un dato social importante a fines de los 50 o en los 60, era más una militante de izquierda que una feminista.
Pero sospecho que algo debe haber transmitido, porque yo me siento bastante poco, como que bastante poco apuntado por las críticas habituales del feminismo. No sé, digo, ahora está de moda decir, no, yo sé que aunque querría no serlo, soy machista, y entonces te pegás y qué sé yo. Yo, en general, ¿Te autopercibís feminista? Feminista no, pero me autopercibo que no jodo, que no hago uso de los supuestos privilegios que me daría el hecho de ser un hombre. ¿Y por qué no sos feminista? No, bueno, puedo ser feminista, si querés soy feminista. Yo era feminista del grupo de feministas de la universidad, cuando yo entré en la universidad. Y si te lo dice tu mamá, ni hablar. Sí, por supuesto. No, yo tengo un trauma juvenil con el feminismo, si querés que te cuente todo, porque cuando yo empecé la facultad en París en el 76, 5 o 6 muchachos nos metimos en el grupo feminista de nuestra facultad de historia en París. Y formábamos parte de una cosa que se llamaba MLAC, era el Mouvement pour la Liberté de l'Avortement et la Contracepción, o sea, un movimiento para la libertad del aborto y la contracepción. Y entonces hacíamos, participábamos lo que podíamos. Por ejemplo, había días que teníamos que estar en una mesa que había en el hall de la facultad para cuando venía gente a hacer consultas sobre formas de anticoncepción o de abortos o cosas así, poder informarlos y demás. Y entonces estuvimos ahí unos meses y nos echaron las chicas. En un momento decidieron que querían que el movimiento feminista de la facultad fuera solo de chicas. Y entonces prescindieron de nosotros. Y fue un golpe. Sí, una pena perder el brazo masculino del movimiento. Yo creo que sí. Hicimos un grupo con los expulsados en que nos reuníamos una vez por semana o una vez cada 15 días, ya no me acuerdo, como para tratar de discutir cómo se hacía para ser hombres en un espacio en el que nuevas formas de ser mujer se estaban imponiendo. Nos lo tomamos así como con ganas. Parece muy con contemporáneo, entusiasmo. Y fue hace mucho tiempo. Fue hace 40 y tantos años. Uh-huh. Sí, no, la contemporaneidad es un concepto confuso. Así que nada, yo no me castigo por ese tipo de cosas y además muchas veces he vivido solo ahora, por ejemplo, y limpio, lavo, cocino, hago todas las tareas domésticas, como yo suelo decir, las tareas propias de mi sexo. Con total naturalidad, que si no le paso factura a nadie por eso. Yo y no creo haber, como te decía, tomado ninguna ventaja del hecho de que soy hombre, ni en eso, ni en mis trabajos, ni en ninguna cosa por el estilo. Pero seguro que si me pone bajo la lupa, todo se derrumba. En este último libro, En Todo por la Patria, volvés a escribir sobre la Argentina, pero te metiste con los años 30 y una leyenda del Club Atlético River Plate. ¿Por qué con un jugador de River y no con un jugador de Boca, Martín? No sé si queda tan bien River. Finalmente lo que se hace es retomar el episodio por el cual lo llamaron los millonarios. Sí, cosa yo no que, sabía eso. No, a mí nunca me pareció un elogio, digamos, esto de ser los millonarios, al contrario. Sí, el libro empieza contando cómo un día del 33, del verano del 33, Bernabé Ferreira, que era el jugador más caro y más conocido de la época, desaparece. Y era el más caro y más conocido porque River lo había comprado un año antes y había pagado lo que entonces era una fortuna. ¿25 mil pesos? 35 mil pesos. Sí. Que después, para que se pudiera entender, hice más o menos la cuenta y creo que eran como 10 coches medianos. Imagínate que ahora pagan 100 millones de dólares por un jugador de la cantidad de coches medianos que caben en 100 millones de dólares. En realidad yo quería escribir algo, quería escribir una como una policial o algo así, porque estaba muy entusiasmado leyendo novelas policiales y dije, bueno, esto podría continuar mi entusiasmo escribiendo una. Y me gustó la idea de situarla en los 30, básicamente porque siempre me intrigó la época en que el tango era de verdad, que el tango estaba vivo. Me interesaba la época en que un joven, en vez de ser rockero, rapero o lo que sea, era tanguero. Recreás una Buenos Aires con olor a bosta, con el lechero, cuando están tirando abajo la basílica en donde después iban a construir el obelisco. Y además también recuperás una lengua de ese tiempo que tiene mucho que ver con el lunfardo. A mí me sorprende mucho constatar cada tanto la cantidad de letras de tango que yo sé. Yo nunca creí que era particularmente tanguero, pero
debo conocer, no sé, muchas docenas de letras de tango. Y entre ellas, por supuesto, ese lenguaje aparece. ¿Te divertiste inventando un antagonista de Borges que encima le quiera sacar una mina? Sí, no, me divertí todo el tiempo. Es una... casi queda mal, porque esto de que uno se la pasó bomba escribiendo un libro, es como que no se dice, pero yo me la pasé muy, muy bien escribiendo esto. ¿Sabes qué? El otro día pensaba que fue como, más que como escribirlo, fue como el placer de leerlo. ¿Viste cuando estás leyendo algo y te entretiene y lo seguís y te dan ganas? Y qué sé yo, esto lo escribí como si lo estuviera leyendo. O sea, bueno, y a ver cómo sigue, y entonces hay que inventar tal cosa y vamos a inventar también. Y eso, y era puro placer. ¿Te preocupa el paso del tiempo? Sí, me gusta mucho lo que hago, me gusta mi vida y me gustaría poder hacerlo todo lo que se pueda. Y entonces el paso del tiempo solo significa por el momento que queda menos para hacer las cosas que me gustan. Supongo que va a haber un momento en que el paso del tiempo sea más cruel y empiece a marcarte, que ya no puedo hacer ciertas cosas que me gustan. Por ahora no estoy en eso todavía, pero es evidente que con un poco de suerte me va a suceder. Hasta acá la primera parte de la entrevista con Martín Caparrós. En el próximo bloque hablamos con él sobre la reedición del libro La Voluntad, que escribió con Eduardo Anguita, con quien 20 años después no pudo ponerse de acuerdo para escribir un prólogo en común. Este y varios temas más, después de la pausa. Seguimos en Biblioteca Entrevistas con un programa dedicado a Martín Caparrós, escritor, ensayista y uno de los grandes referentes de la crónica en español. En la segunda parte de la entrevista conversamos con él sobre su primera profesión, el periodismo, y sobre la necesidad de estudiarlo o no, porque según él, las escuelas y universidades sirven para conocer gente, pero el oficio de verdad se aprende trabajando. También hablamos de la reedición de su libro La Voluntad, la historia de la militancia revolucionaria en Argentina que escribió hace ya 20 años con Eduardo Anguita, con quien hoy tiene varias discrepancias políticas. Y Caparrós se mete en un tema que parecía ya saldado, el número de desaparecidos durante la última dictadura militar en Argentina. No se lo pierdan. En 2013 se publicó una reedición, la edición final, supongo, de los tres tomos de La Voluntad, después de 15 años de su publicación inicial, o tal vez un poco más. ¿Cómo fue reencontrarte con ese material? Bueno, no sé en qué medida me reencontré con ese material porque no lo volví a leer, digamos. Se publicó. Lo que sí hice fue, tanto Eduardo Anguita, el coautor, como yo, arreglamos, en escribir un prólogo y decidimos que cada uno iba a hacer un prólogo propio, porque bueno, teníamos en ese momento posiciones políticas bastante distintas y demás, pese a que seguíamos siendo perfectamente amigos, pero bueno, queríamos marcar ciertas... No estábamos como en condiciones de firmar lo mismo en ese momento. ¿Y dónde estaba la mayor distancia entre ambos? Bueno, a mí me resultaba muy irritante y violenta la forma en que el kirchnerismo se había apropiado de la historia que cuenta La Voluntad, a mi entender, de una forma totalmente ilegítima, quiero decir, sin representar realmente ninguna de las aspiraciones políticas de aquellos militantes, se los había apropiado. ¿Sentiste que fue una bandera que se apropiaron? Que les venía bien revolear y que revolearon, para decirlo de una manera sofisticada, elegante y discreta. ¿Y qué te pasó cuando ahora en el gobierno de Macri, desde algunas voces oficiales, cuestionaron que fueran 30.000 los desaparecidos? Me parece que no solo fueron voces oficiales del gobierno de Macri, algunas fueron voces oficiales del gobierno de Macri y otras fueron otras voces. Yo tengo problemas con ese tema porque estoy en contra de la, ¿cómo decirlo?, de la ritualización, por decirlo de algún modo. Me parece que 30.000 se transformó en un ensalmo ritual. Y a mí me gusta poder cuestionar las cosas, no sacralizarlas. Digo, 30.000 se transformó en un número sacralizado. Parece que decir que quizás eran 29.328 es blasfemo.
¿no? Y condenable y horrible. Bueno, es que le corresponde al Estado decir el número real y que aparezcan los cuerpos y que dejen de ser desaparecidos. Pero unas cifras que uno pueda, que uno no las crea además, pero la CONADEP dio unas cifras que no las tengo en la cabeza ahora. Pero más allá de eso... Pero no te hizo ruido. Más allá de eso, no. Digo, a mí lo que no me gusta es eso, la sacralización. Entonces, que cuestionar que hayan sido 30.000 sea tenido como un crimen de lesa, no sé qué, de lesa dictadura, digamos, de lesa, ¿verdad? Me parece mal. Me parece que todo tiene que poder ser discutido. Cuando algo empieza a no poder ser discutido, se empieza a funcionar según mecanismos religiosos, y los mecanismos religiosos son lo que hace que la oscuridad se cierne sobre nosotros. La religión es aquello que te impide justamente debatir las cosas, porque hay una verdad que está más allá que uno. Entonces, eso, sacralizar un número es entrar en un rito religioso, y yo no quiero, yo quiero que se pueda discutir. Uno de los personajes de Todo por la Patria dice que ser periodista es una tontería. ¿Ah, sí? Que no es ninguna ciencia. ¿Crees que se tiene que estudiar el periodismo o que es más bien un oficio que se aprende en la práctica? No, yo creo que es un oficio. Bueno, yo no estudié periodismo. Y empecé a trabajar en periodismo cuando tenía 16 años y no había, incluso, aunque lo hubiera querido, probablemente no lo habría querido, pero aunque lo hubiese, no había facultades de periodismo en Buenos Aires en ese momento. A mí no, realmente no me parece que los saberes técnicos que requiere el periodismo necesiten de más de, qué sé yo, 4 o 5 meses de trabajo para ser adquiridos. ¿Y cuál te parece que es la mejor relación posible entre el periodismo y la literatura? Yo en general cuestiono esa pregunta, porque me parece que cierto periodismo, cierto buen periodismo, es un género literario, entonces no tiene que relacionarse consigo mismo. Qué sé yo, aquí tenés, no sé, acá encima, Boquita o Larga Distancia, se podría decir que son periodismo, y sin embargo yo quiero creer que son una forma de literatura, si entendemos la literatura como encontrar la manera de contar ciertas cosas a través del lenguaje, ¿no? Por supuesto que hay periodismo que difícilmente uno podría considerar literatura. Digo, el cable de agencia sobre lo que dijo anteayer Macri en Perú no es literatura, pero tampoco es literatura, qué sé yo, el poemita Taberre, que constituye una canción de moda, sin embargo es un poema, tiene toda la forma que uno tendría a pensar, o la novela pésima que venden en la estación de tren. Tengo la impresión de que en otras épocas de la Argentina los escritores querían ocupar más el lugar del intelectual y que hoy eso se ha perdido. ¿Compartís ese diagnóstico? Está claro que se han cometido muchos crímenes en nombre de la intervención del intelectual y el compromiso del intelectual y todo eso dio lugar a mucha pavada y a mucho engaño funcional y a mucha cosa de esa. Pero bueno, yo por lo menos estoy formado en la idea, ni siquiera formado en la idea, me interesa lo que pasa alrededor y si tengo la posibilidad de decir algo al respecto, la tomo. Es decir, no veo por qué la dejaría. Me interesa, me calienta poder intervenir en el debate, aunque sea tangencialmente o como pueda hacerlo. Entiendo que mucha gente, y sobre todo los más jóvenes, no lo hagan, básicamente porque me parece que es una época muy confusa, en la que es muy difícil saber dónde pararse, en ese sentido confusa. Quiero decir, la edad de oro de los intelectuales en general, o las edades de oro de esta actitud del intelectual, tiene que ver con momentos en los que hay proyectos políticos claros, enérgicos y demás. No es el caso. Entonces, si uno no tiene esa idea de proyecto, esa idea de cuál es el futuro deseable, es muy difícil saber desde dónde intervendría, qué diría, pero sobre todo a partir de qué premisas hablaría, ¿no? ¿Para qué sirve la literatura, Martín? Espero que para no mucho, qué sé yo. No me interesa nada en términos de utilidad.
pero en realidad no me interesa prácticamente nada en términos de utilidad. Hacia el final de un libro que por suerte no está acá, que se llama El hambre, decía que estoy cada vez más en contra de la ética de los resultados, en el sentido de que sean los resultados los que justifiquen lo que uno hace. O sea, ¿para qué sirve? Ver cuál es la utilidad de lo que uno hace. Estoy en contra. Creo que hay que hacer las cosas, creo, para mí, digo, no doy ninguna lección, pero yo trato de hacer las cosas porque me parece que está mejor, que me gusta más, que me siento mejor, que me siento más completo haciéndolas que no haciéndolas. Esas son las cosas que hago. Si después esto resulta que a alguien le sirve para algo, le interesa, le gusta, lo deprime, le excita, genial, pero no es con esa justificación con la que pienso en hacer las cosas, entre otras cuestiones, porque se suele usar la ética de los resultados para no hacer cantidad de cosas. No, si total, esto no va a pasar nada, no va a resultar nada, no va a ser nada. Entonces me parece que hay que hacerse cargo, más allá del efecto externo que pueda producir lo que uno hace, a mí me gusta hacerme cargo de que, insisto, lo que hago es porque me parece mejor hacerlo y me siento mejor haciéndolo. Y después se verá. Muchas gracias. No, un placer. Al contrario, vos. Ahora sí, llegamos al final de Libroteca. En el próximo programa vamos a entrevistar a Juan Villoro, escritor y periodista mexicano, ganador del Premio Herralde de Novela y del Premio Internacional de Periodismo Vázquez Montalbán, que es una de esas personas que no te cansás nunca de escuchar. Para mí, la literatura en castellano, la palabra en castellano, era ese espacio de libertad, un tanto de rebeldía, de espontaneidad que yo podía utilizar por mí mismo. Y eso me pareció fabuloso porque entonces, por contraste, me di cuenta de que mi propio idioma era un campo de juego. Si quieren volver a ver este o algún otro programa del ciclo, pueden entrar al YouTube del canal de La Ciudad. Nos vemos la semana que viene con más Libroteca Entrevistas. Hasta la próxima.